Expertos advierten a usuarios estar alerta y rechazar cualquier correo electrónico de organismos de gobierno, instituciones bancarias, ya que podría tratarse de un fraude o de un intento de extorsión. Este es un aviso a tiempo. No se deje sorprender. Si usted recibe un correo electrónico del sistema de administración tributaria, de un banco o de alguna Afore, no le haga caso. Rechácelo y repórtelo inmediatamente ante el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. En realidad, es un intento por robar su información. La Secretaría de Hacienda, y Crédito Público de nuestro país, el Servicio de Administración Tributaria, las Secretarías de Finanzas de los estados no mandan vía Internet ningún tipo de citatorio ni ningún tipo de cita para que tú vayas allá. Entonces, mucho, mucho cuidado. Y lo principal es no hacer caso. ¿Por qué? Porque esas horas en las que tú recibiste eso, hasta que te lleva el tiempo de darte cuenta que es falso, pues sí, vas a vivir angustias y vas a vivir malos momentos. Los emisarios de estos correos electrónicos solo buscan obtener datos de usted y de su familia. No engancharnos con ellos, ya sea vía electrónica, ya sea vía telefónica. La única manera en donde ellos no pueden acercarse a nosotros es cuando nosotros no les respondemos. ¿Qué quiere decir? Si te llaman por teléfono, cuelgas. Si recibes un mensaje, no acusar de recibo, no responder absolutamente nada. Las consecuencias de brindarles información personal a los autores de estos correos electrónicos pueden ser irreparables. Te enganchan y te empiezan ya de ahí, vas a pasar a las amenazas. Vas a pasar a que tú creas, por información que ellos te den, que sí saben quién eres, que sí saben en dónde vives, que sí saben a qué escuela van tus hijos, que sí saben en dónde trabajas, que sí saben de qué color es la puerta de tu casa. Es más, hemos visto casos que hasta sobres mandan a las casas con una serie de amenazas. Dichos mensajes buscan sorprender a sus víctimas al advertirles sobre supuestas irregularidades fiscales. Y por tal motivo, les solicitan llenar formularios con datos generales. Asimismo, les hacen saber sobre diversos errores en su tarjeta de crédito con el fin de devolverles un aparente saldo a favor o bien evitar supuestas acciones legales. En ambos casos, se pide seguir un enlace o descargar archivos que contienen algún virus.